Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos ya a punto de comenzar nuestro servicio. Bendecidos todos. Estamos dándole unos segundos a todas las personas que se están conectando por las redes sociales para que juntos podamos disfrutar de este momento de adoración a Dios y estudiando la palabra. Dios es bueno y maravilloso. Saludos a la gente de La Voz de un Remanente. Espero que estén bien por allá. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Vamos a ver. Estamos tratando de mejorar la calidad de nuestro servicio. Sabemos todos que estamos improvisando por todas las situaciones, ¿verdad? De la pandemia. Y nosotros como iglesia no nos dejamos, no nos damos por vencida. Al contrario, nos reinventamos y buscamos la manera de que el Evangelio de Dios siga siendo predicado en todo el mundo. Así que denos un segundito que ya estamos a punto de comenzar. Amén. Un segundito. Quédense en línea ahí. Saludos a todos los que ya se están conectando. Estamos ya aquí conectándonos. Una vez más, saludamos a las personas que ya están conectándose. Dios es bueno, es maravilloso. Somos la iglesia de Sound Church en español. Saludos a todos. Esperemos que el audio esté bien. Estamos transmitiendo a través de nuestra página de la iglesia, de Sound Church en español, la iglesia April Sound Church. ¿Quiénes somos? Somos la división hispana de la iglesia April Sound Church, que es una iglesia interdenominacional. O sea, aquí hay personas de diferentes lugares, de diferentes sitios, o personas que han crecido en otras iglesias. Estamos todos aquí con el fin único de adorar a nuestro Señor Jesús. Usted bienvenido a este lugar. Y bueno, ya estamos para comenzar. Saludos a las personas que se conectaron. Saludos a La Voz de un Remanente. Vamos a ver, esperamos que el audio esté bien. Queremos orar por su petición. Así que mientras estamos transmitiendo este servicio y las personas que estén aquí adorando juntamente con nosotros, pongan en los comentarios su petición de oración para que nosotros podamos orar por ustedes. Al final del servicio vamos a hacer una oración, ¿ok? Bueno, vamos a adorar al Señor aquí mientras tanto para darle un tiempito a las personas que lleguen. Dios es bueno y maravilloso. Y vamos a adorar a Dios. Señor, te damos gracias en esta maravillosa tarde por estar aquí juntos adorando tu nombre, Padre. Señor, glorifícate de una manera especial. Queremos adorarte, queremos celebrarte, queremos celebrar las cosas maravillosas que tú haces, Dios. La gloria y la honra es tuya por siempre. Y nosotros, Dios, proclamamos a los cuatro vientos quién eres tú y lo que has hecho en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por estar con nosotros. Gracias por mostrarnos tu amor en todo momento, en todo lugar, a toda hora, Dios. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Levantamos alabanza a ti. Glorificamos tu nombre, Padre. La gloria y la honra es tuya por siempre, Dios. Bueno, vamos a adorar al Señor. Nosotros normalmente, ¿verdad?, en la iglesia sabemos que estamos en tiempos de coronavirus y todo este tipo de cosas, y hemos tenido que cortar aquí, poner allá, cambiar. Pero hay una cosa que nosotros siempre amamos hacer, y es adorar en nombre del Señor. Y vamos a declarar que Él es fiel. Aleluya. Y dice así. A ver. Y si usted está en su casa, puede adorar juntamente con nosotros. Oh.
A ver, canta con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda buena nación, en generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Aleluya. A ver, cante conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, vamos a ver. Gente de toda lengua y nación, en generación a generación. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Declaramos en esta tarde: Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. A ver, cante conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. En sus casas, en sus hogares, donde estén, cántale al Señor, dígale. Misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación. Gente de toda lengua y nación. En generación a generación. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, el Señor. Eso es, Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno y maravilloso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Él es fiel, Él no falla. Él está con nosotros en todo momento, hermanos.
démosle la gloria a Él por siempre y siempre. Él es tan bueno y tan hermoso. Yo adoro a mi Dios y adoro la gloria de su nombre. Señor, te damos la gloria a ti en esta tarde. Padre, venimos delante de ti, Señor, con nuestros corazones prestos a adorarte, prestos a bendecirte, Dios. Toma el control de lo que hacemos en esta tarde, Señor. Y que la palabra que se va a traer aquí sea una palabra maravillosa, una palabra poderosa, que toque nuestros corazones de los que estamos aquí y los corazones de los que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo le voy a pedir a mi esposita querida y adorada que pase por aquí. Venga para acá, vamos. Hoy tenemos algo muy, muy interesante que queremos compartir con ustedes. Y bueno, quisiera que mi esposa viniera por aquí ya. Estamos en vivo, ¿verdad? Así que, hermanos, véngase para acá, esposita mía. Dios es bueno. Vamos a ver. Y hoy vamos a estar hablando de la última parte de la serie que hemos estado trayendo. Todas estas semanas, las últimas semanas, la cual habla, empieza con una pregunta. Y la pregunta ¿es la Biblia racista? Estamos hablando, estamos escuchando muchos comentarios sobre el racismo, sobre la injusticia, sobre los problemas raciales. Y hay personas que se atreven incluso a atacar el pueblo cristiano y atacar la palabra de Dios y atacar a Dios mismo como excusa para que entendamos, ¿verdad? O que la gente pueda entender que supuestamente Dios es racista y que la palabra de Dios es racista y que nosotros los cristianos también somos racistas. Y bueno, en defensa de eso, que hicimos traer esta serie para compartirla con ustedes y ver qué es lo que la palabra de Dios habla sobre este tema. Yo tengo que verificar algo allá, si tú puedes dar un saludito a las personas que están en línea para verificar que todo esté bien y continuar lo que estamos haciendo. Dios les bendiga. Muy buenas tardes para los que estén de tarde. Buenos días para donde estemos todavía en la mañana. Habíamos tenido unos problemitas técnicos, pero yo creo que mi esposito ya los arregló toditos. Ese esposito mío. Eso es así. Ese es mi trabajador de IT predilecto de todo el mundo. Eso es así. Bueno, Dios es bueno. Yo soy una mujer bendecida. Tengo a IT en casa 24/7. Eso es así. A mí me gusta siempre la tecnología, pero qué lindo cuando utilizamos estas cosas para incluso llevar la palabra de Dios. Bueno, ¿es la Biblia racista? Esa es la gran pregunta, ¿no? Hoy es la parte 4 y es la parte final de esta serie. Damos la bienvenida hoy oficialmente al nuevo pastor general de nuestra iglesia, el pastor Keith Sobus. Él es el nuevo pastor general de la iglesia. La iglesia está en un proceso de transición donde el pastor que estaba anteriormente, el pastor Darwin Johnson, llevó aquí ya 38 años y llegó el momento donde él le pasa, ¿verdad?, esta gran responsabilidad a una persona que Dios ha traído a este lugar para conjuntamente seguir y expandir aún más lo que Dios está haciendo en esta comunidad. Así que le damos la bienvenida, Pastor Keith Sobus. You're more than welcome. Now you're part of us, and we are glad to have you with us, and we feel blessed to have you with us. So, we are blessed. Welcome home. Amen. So, vamos a continuar. Y bueno, tenemos dos versos bíblicos que queremos compartir con usted. Vamos a buscar rapidito en la palabra de Dios. Yo traigo dos casos hoy. Traemos dos casos. En el primer caso es un caso que muchas de las personas que están viendo no podrían identificarse con este caso. ¿Ok? Porque hablamos sobre una persona que quería conocer a Dios, pero que no sabía cómo. Y Dios proveyó para que su mensaje fuera predicado. Así que vamos a buscar en el libro de Hechos. Busque el libro de Hechos si tiene su Biblia a su lado. Capítulo 8, versículos 26 al 38. Así que busque el libro de Hechos,
8:26-38. Si no tiene la Biblia, ¿verdad?, a su lado, o si no quiere, ¿verdad?, no se quiere perder la transmisión, lo que estamos haciendo, pues apúntelo en un papelito por el lado y luego con calma lo busca. Pero mi esposa lo va a leer en esta tarde para que ustedes lo puedan tener y las personas que lo que estamos aquí también podamos recibir la palabra de Dios. Así que, esposita mía, Hechos 8:26-38. Qué lindo suena eso cuando tú me dices esposita mía. Claro, yo te amo. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordera mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? ¿Quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Parece una lectura larga, pero es que yo quiero que usted entienda la historia completa de lo que está sucediendo ahí. Primero que nada, estamos hablando de una persona de Etiopía, un etíope, ¿verdad? Y este señor era un sirviente de la reina de ese lugar. Este sirviente tenía un conocimiento de Dios, tenía un conocimiento básico de Dios, porque la Biblia dice que él había subido a Jerusalén a adorar. O sea, fue un largo camino desde África, literalmente caminando, pasando Egipto y todo eso. Tenía un anhelo de conocer más. Exactamente. Y llega a Israel y llega allá y está en Jerusalén y ahora viene de vuelta. Pero aunque él fue a adorar, había un vacío en su corazón, ¿ves? Entonces Dios toca el corazón de Felipe y lo envía a ese lugar. Felipe va a ese lugar y va por ese camino y se encuentra a ese etíope, que era un alto funcionario del gobierno, porque trabajaba para la reina, pero era una persona que tenía hambre de Dios. Entonces Felipe llega a ese lugar y ve la necesidad y le dice a este señor: oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Porque cuando se lo encuentra, Felipe está leyendo un pasaje del libro de Isaías. O sea, estaba leyendo la Biblia. Entonces Felipe le hace esa pregunta: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Porque él ve, yo entiendo, ¿verdad?, que al ver la cara del hombre confundido, porque está tratando de entender un mensaje que para él está un poco oculto y se siente, ¿verdad?, un poquito abrumado por ese mensaje, ¿no? Entonces Felipe le pregunta, pero tenemos que recalcar algo. Ese señor no era judío. Ese señor no era descendiente de ninguna tribu judía ni de nada por el estilo. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia habla que él era de Etiopía, o sea, una persona que era completamente ajena al pueblo judío. Sin embargo, Dios tenía un gran plan con él. Dios tenía un plan maravilloso con ese señor, que aunque él no entendía y no era judío, Dios tenía algo maravilloso preparado para él y envía uno de sus instrumentos a ese lugar para hablarle del plan de Jesús.
Entonces, yo voy a ponerlo de esta manera ahora mismo. Hoy en día hay gente que tiene hambre de Jesús. Lo más probable, tú estás en el internet, estás viendo el video y estás viendo lo que estamos haciendo y tienes hambre de Jesús. Y vas a decir algo. Lo que me, ¿sabes lo que me encanta? Dime. Que cuando alguien tiene hambre de conocer de la palabra, lo único que tienes que tener es ese anhelo en tu corazón. Es dar el primer paso. Porque siento feedback en el micrófono. Sí. Lo único que tienes que tener es ese anhelo en tu corazón de querer saber. Basta con sentir esa hambre, ese anhelo en tu corazón de querer saber, para inmediatamente el Señor moverse. Es que sucede inmediatamente. Inmediatamente el Señor se va a mover en misericordia a tu favor y va a mover un vaso de Él para salir a tu encuentro. Porque es que si tú le buscas, tú le vas a hallar. Si tú sientes anhelo en tu corazón para buscarle, tú lo indudablemente lo vas a hallar. Porque Él va a provocar un encuentro contigo. Él va a mover un vaso de Él que te hable de su palabra, para que tú puedas tener un encuentro íntimo con Él. No hay persona que haya querido buscar más de Cristo que no le haya encontrado. Amén, amén. Quiero que entiendas que esta persona probablemente se sentía también abrumada por el hecho de que él decía, bueno, yo no soy judío, pero yo amo a Dios. Yo quiero acercarme a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y que lo que estaba leyendo no le hacía sentido, no lo entendía. No lo podía entender. Pero Dios envió a este vaso a Felipe para explicarle lo que se estaba hablando. Se estaba hablando de Jesús y del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No tan solo por un solo pueblo en específico, por la humanidad entera. Y entonces Felipe fue llevado a ese lugar para hablarle a una persona que iba rumbo a África, a otro lugar distante, otro continente enteramente diferente, completamente diferente, otra étnica, otra cultura. Uh-huh. O sea, un lugar completamente diferente. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto, hermanos? Porque Dios desde el principio estableció en su plan que el mensaje de salvación era para todo el mundo, no era para solo unos pocos. La palabra de Dios se confirma a sí misma y nos muestra que para Dios no hay acepción de personas. No importa dónde tú estés, no importa dónde tú te encuentres, no importa lo que tú hayas vivido, si eres una persona que estás en una posición de la sociedad privilegiada, porque ahora se habla de que si el privilegio de este, el privilegio de otro, si estás una persona que Dios te ha bendecido, que has vivido una buena vida, o si has sido una persona que has vivido en pobreza terrible, que has tenido necesidades, Dios tiene el mismo corazón para ti en esta tarde. Dios no le interesa cuál fue tu pasado, Dios le interesa lo que va a hacer contigo desde ahora en adelante. So, ¿qué quiero decirle con esto? Hay muchos etíopes en este mundo ahora mismo que están recibiendo la palabra pero no la entienden, que está Dios los está tocando a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de lo que sea. Dios está utilizando los medios para tocar esos corazones en medio de esta pandemia. Esos son los futuros cultivos silvestres. Amén. Los cultivos silvestres, muy bien. ¿Y qué está sucediendo con estos cultivos silvestres? Estos cultivos silvestres están como este etíope, que él decía, ¿cómo yo? ¿Quién me puede hablar? Yo siento que mi corazón se está, hay algo moviéndose. Yo siento que mi vida se está transformando en algo, pero no entiendo lo que es. Entonces Dios nos dice a nosotros, ustedes son el Felipe de este tiempo. Dios le está diciendo a la iglesia, usted es el Felipe de este tiempo. Hermano, hermana, tú eres el Felipe de tu trabajo, tú eres el Felipe de tu escuela, tú eres el Felipe de la universidad, tú eres el Felipe de donde quiera que tú te encuentres. Tú eres ese Felipe que Dios ha enviado a hablarle al que tiene necesidad. Tenemos una responsabilidad como iglesia de hablarle palabras de Dios a los que tienen hambre de Él. Pensamos que la gente está hostil al evangelio, lo pensamos. Pensamos, no, la gente no me quiere escuchar. Sepan una cosa,
Eso es un miedo que el enemigo ha puesto en nuestro camino para que nosotros no hagamos el plan de que Dios nos ha enviado a hacer. Es una mentira de Satanás de que hay una sociedad afuera que está hostil y ellos no me van a recibir. Ay, Dios mío, yo no me atrevo porque tengo miedo al rechazo. Sepa usted una cosa, mismo Jesús le dijo a los discípulos, vayan a todos lados. Donde ustedes lo reciban, ahí vayan y hagan y lleven la palabra. Si no lo reciben, simplemente sacúdanse el polvo de sus pies y sigan caminando. Porque nuestra misión en esta tierra es regar la semilla. Quien la hace germinar es Dios. Y Dios utilizó a Felipe como el sembrador de esa semilla de salvación en ese etíope. Y usted sabe una cosa, qué increíble que la historia misma confirma lo que pasó con esto. Porque sepa usted que una de las iglesias más antiguas del mundo, iglesias cristianas más antiguas del mundo, que tiene sus orígenes desde este mismo tiempo, es la iglesia en Etiopía. Es una de las iglesias más antiguas. Ha sobrepasado persecuciones, guerras, divisiones, problemas difíciles, hambre, pestilencia, a siglos y siglos y siglos. Y ahí está esa iglesia de Dios y sigue predicando el evangelio en una nación en el medio del continente africano. Eso es la bendición de cuando Dios utiliza a alguien como sembrador y siembra una semilla en un terreno fértil, hermano. No tengas miedo, Dios te va a usar, Dios te va a dar la palabra. Usted dice, pero yo no sé mucha Biblia. Tú no tienes que saber mucha Biblia. Tú lo que le tienes que decir a la persona, sabes que Cristo te ama. Cristo te ama, a mí me amó y me restauró y lo puede hacer contigo. Sepa usted que Dios va a poner la unción que se necesita sobre tu vida para hablarles a otros. Mira, ponte una camiseta. Ponte una, si no sabes hablar, no tienes miedo de hablar, ponte un suéter que diga, Cristo te ama. Háblesle de tu testimonio. ¿Sí? Sí. Los testimonios son poderosos. Amén. Hay veces que las personas nos ven y piensan que no hemos pasado un momento difícil en nuestras vidas porque nos ven fuertes, porque nos ven bien. Los testimonios son poderosos. A veces es necesario que las personas sepan de dónde saliste, qué Dios te ha permitido sobrevivir. Y no para que nos vean como víctimas, porque no somos víctimas, somos sobrevivientes para la gloria de Dios. Porque ha sido por su gracia y por su misericordia. Y a veces es importante, no es que ventilemos nuestras cosas a todo el mundo, pero hay veces que cuando vemos que hay personas pasando por cosas por las cuales ya nosotros pasamos, hay veces que es importante que esas personas conozcan tu testimonio para que ellos sepan que hay esperanza. Que va a salir el sol nuevamente. Amén. Por la gracia de Dios. Amén. Que por la gracia de Dios pueden confiar en Él y saber que Él los va a sacar de ahí. Y que por lo que están pasando, llegará el momento que para ellos también va a ser un testimonio. Así como lo es para ti. Amén, amén. Recapitulando esta historia, nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. Nosotros somos llamados a llevar los panes y los peces a la multitud que tiene hambre. Y Cristo los va a multiplicar. Amén. Dios se va a encargar de que lo que tú digas, lo que tú hagas, cómo tú actúes, toque la vida de los corazones. Porque hay hambre allá afuera. Hay mucha gente que ha sido estremecida por toda esta situación de la pandemia y ha visto familiares enfermos, ha visto amistades enfermas, personas cercanas a ellos, y han visto cómo la enfermedad ha cambiado y ha dañado las vidas de muchas personas. Y están, la economía. Y incluso han perdido sus trabajos y están en unas situaciones bien difíciles. Y este es el momento que Dios está justo para levantarlo, darle una nueva oportunidad para que caminen hacia adelante, y tú y yo estamos llamados a ser ese instrumento para llevarle la vida, la palabra de vida a los demás. Pero si tú eres el etíope, si tú eres el que tiene hambre de Dios, como dijo mi esposa hace un rato, mira, clama a Él. Dile, Señor, yo quiero saber más de ti, yo quiero conocerte, yo quiero, Señor, tener algo cercano contigo. Yo quiero que tú me muestres realmente que esto que no entiendo, hay un propósito. ¿Sabes qué? Dios lo va a hacer. Dios va a enviar una herramienta, un vaso, algo. Dios lo va a hacer. Dios no te va a dejar esa palabra sin contestar. Dios no va a dejar esa petición sin ser contestada. De alguna manera Dios va a salir a tu encuentro. Amén.
Yes, amen. Segunda historia. Vamos a estar hablando de Pedro. Pedro era otro de los apóstoles. Felipe fue el primero de que estábamos hablando. Y Pedro es el segundo. Y vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos 10, verso del 15 al 18. Vamos a ver Hechos 10, del 15 al 18. Y mi esposa preciosa y amada, que tiene una voz maravillosa para leer esta, la palabra de Dios, lo va a leer. Hechos 10, del 15 al 18. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ok, esto es el principio de la historia. Pedro llega a un lugar, está descansando y Dios le da una visión. Esa visión que Dios le da a Pedro, en esa visión, Pedro ve un lienzo con un montón de animales, supuestamente que los judíos llaman impuros, ¿no? Animales que ellos no comen porque la ley antigua les prohibía a ellos que no comieran ese tipo de animales, porque por diferentes razones. Puede ser que eran nocivos para la salud. Era un mandato de Moisés que a su vez se los reveló al pueblo. Y bueno, estos animales no se podían tocar, no se podían comer. Y Pedro, dentro de esa visión, ve ese lienzo que baja lleno de esos animales. Y Dios le dijo: mata y come, agarra uno de ahí y cómetelo. Y Pedro le decía a Dios en la visión: ¿qué? No, yo no puedo tocar eso. No, mira, no. Entonces Dios le da una palabra bien, bien interesante a Pedro. Y le dice: ¿sabes qué? No llames tú impuro a lo que yo he limpiado. Entonces hay un pasaje aquí, luego, que yo quiero compartir con ustedes en el capítulo 11. Vamos a buscarlo por aquí. Ok. Vamos ya mismo a ese pasaje del capítulo 11. Pero miren lo que sucedió. Miren lo que sucede después. Cuando Pedro recibe esa visión, entonces vienen unas personas a buscarlo de parte de un centurión romano, y este centurión se llamaba Cornelio. Y esta persona, curiosamente, era una persona que había recibido a Dios, pero era un soldado romano. Sepa usted que Israel estaba bajo el yugo romano. O sea, había un odio grandísimo entre los romanos y los israelitas, porque ellos estaban subyugados al poder del imperio romano. Entonces esta persona, de alguna manera, Dios hizo lo mismo que pasó con el etíope. Dios transformó la vida de este centurión. Una persona que no era judía, que no tenía nada que ver con el pueblo judío, que para los judíos él era un invasor, él venía a destruir sus tierras. Entonces este señor había recibido a Dios y era una persona que amaba a Dios, él y su casa. Incluso no tan solo eso, la Biblia habla de que Cornelio le había incluso hablado a otros de Dios. O sea, ya se había convertido en casi un evangelista. Era una persona que amaba a Dios, había encontrado a Dios, pero todavía faltaba algo en su vida. Él estaba clamando por algo, porque Dios le mostrara realmente cuánto lo amaba. Entonces él envía a buscar a Pedro, porque Dios le muestra que tenía que buscarlo. Y Pedro llega a ese lugar donde está Cornelio. La Biblia habla de que cuando Pedro llegó a ese lugar y empezó a hablar, dice la Biblia que el Espíritu Santo llegó a ese lugar y esas personas comenzaron a hablar en lengua. Se empezó a manifestar el Espíritu Santo tal y como sucedió el día que los discípulos y los 120 personas estaban esperando y orando en un cuarto, en un segundo piso, en una casa en Jerusalén. Entonces Pedro se quedó boquiabierto, porque Pedro dice: pero esta gente no son judíos, pero ¿qué pasó aquí? Yo me imagino la mente de Pedro. Pedro era uno de los discípulos que más trataba de mantener las costumbres judías. Pedro era una persona que, aunque él amaba al Señor con todo su corazón y la devoción de Dios era tan grande, que él tenía celo
por mantener lo más puro que fuera el evangelio. Pero Dios le estaba mostrando, dando una lección a Pedro. Dios le estaba diciendo a Pedro: no es tan solo para un grupo selecto, es para el mundo entero. Y Pedro, cuando sale de ese lugar, llega a donde están los demás cristianos y les cuenta lo que está pasando. Y ahí es donde vamos al capítulo 11. Empieza, si puedes leer desde 15. Ahí está Pedro testificando lo que sucedió. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ajá, repite eso. ¿Quién era yo? No, el principio de ese, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ok, usted está escuchando esta palabra. Yo entiendo que la Biblia es clara. Y la Biblia está hablando y nos muestra directamente al apóstol Pedro diciendo: ¿quién soy yo para decir estos son merecedores de Dios y estos no? ¿Quién soy yo para yo juzgar al ser humano y decirle: no, tú no puedes venir aquí porque tú has vivido una vida así, porque tú has pensado de esta manera, o porque tú te hiciste marcas en tu cuerpo, o porque usas pantalones, o cualquier tipo aretes, de doctrina y tonterías de vestimenta, o porque maquillaje, todo ese tipo de doctrinas tontas que yo sé que hay mucha gente en este tiempo que ni sabe de qué estamos hablando, pero para los que lo saben, entiendan que hay tonterías que la gente pone como si fuese una barrera para tú poder recibir a Dios. Dios te dice que vengas a ti tal y como eres. Dios te ama tal y como tú estás. Dios te recibe tal y como tú estás. Ahora, lo maravilloso es que cuando nosotros recibimos a Dios tal y como estamos, comienza un proceso de restauración maravilloso. Comienza un proceso donde Dios va moldeando tu vida, va levantándote, transformándote en una nueva persona, una nueva criatura, que es lo que la Biblia habla. O sea, nosotros no somos los que tenemos que moldear a nadie. Yo no tengo que moldear a nadie. Yo no tengo que andar moldeando a la gente. Dios se encarga, la palabra de Dios se encarga de ir dándole forma a la gente, de levantar un verdadero hijo de Dios, como pasó con Cornelio. Cornelio venía de una sociedad totalmente caída. Y no tan solo eso, es una sociedad totalmente que adoraban cuanto Dios usted se puede imaginar. Una sociedad que apoyaba exactamente inmoralidades, un imperio que su meta era conquistar y conquistar y conquistar y conquistar. Él venía de una mentalidad completamente ajena a lo que es vivir una vida plena en Dios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia lo transforma y lo cambia en otra persona. Qué bueno que traemos esto, porque Cornelio es un ejemplo de lo que puede ser un policía, un sargento de la policía, o un capitán de la policía, o un capitán de la Guardia Nacional, un soldado de la Guardia Nacional o del ejército. Un doctor. Me estoy refiriendo a la ley y el orden. Porque él, su función era trabajar en la ley y el orden. ¿Ves? Entonces, yo me refiero porque hay veces que las personas que están en algún tipo de autoridad, o, ¿verdad?, que salvan vidas, a menudo ven tantas cosas grotescas que suelen ponerse en una posición donde suelen a veces ponerse su corazón. Sí, indolentes. Porque ya es tanto lo que ven que nada los mueve. Porque ya están acostumbrados. Exactamente. Pues entienda usted que no importa dónde usted se encuentre, no importa lo que usted haya vivido, lo que haya visto, lo que haya experimentado, Dios ama tu corazón.
Dios quiere levantarte y restaurarte. Y Dios va a enviar personas. Dios va a enviar a sus siervos. Dios te va a hablar de alguna manera para que tú entiendas cuánto valor tú tienes para Dios. Y que no importa la raza, no hablemos de la raza. No importa la etnia, no importa el país, la cultura, de donde sea que tú hayas venido. Somos una sola raza, y la raza humana. Y la raza humana fue creación de Dios. Y Dios sigue amando a la raza humana. No importa quién seas, no importa de dónde venga. Pedro se dio cuenta de que el mensaje de salvación no era tan solo para unos pocos, sino que tuvo que entender y decir: yo no soy nadie para yo detener el plan de Dios. Al contrario, ahora me uno a esta causa que ahora entiendo que es aún más grande y más maravillosa y más poderosa. Me gustó el otro el versículo donde llegan a la conclusión que dicen: entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Llegaron a esa conclusión. El pueblo entendió, la iglesia entendió. Me gusta que entendieron. Amén. Que eso, ¿verdad? El arrepentimiento para vida no fue solamente para el pueblo de Israel, sino que fue para todo el mundo. En esta tarde, vamos a ya ir culminando. Y antes de hacer la oración, quiero que usted entienda una cosa. Si usted está viendo este video, si Dios te está permitiendo tener este momento, es porque hay un plan maravilloso de Él para ti. Es porque Él no se ha olvidado de ti aún en el encierro. Es porque Dios no te ha echado hacia un lado. Es porque aunque tú hayas cometido errores terribles en tu vida, es porque aunque tú hayas tomado las decisiones más difíciles o decisiones que sin sentido, las peores decisiones que hayas tomado en tu vida, no te has ido lo suficientemente lejos de Dios, donde su misericordia no seas capaz de llegar a ti. Amén. Así que en esta tarde, si estás ahí, estás escuchando esta palabra, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Hoy es el comienzo de una nueva época para ti. Estamos comenzando ya prácticamente una nueva estación del año. Ya en algunas 2 semanas ya comenzamos oficialmente el otoño. Estamos en una nueva época. Dios te dice que hay una nueva época para ti. Dios te dice que hoy el sol sale para ti. Dios te dice que hoy hay una nueva oportunidad para ti, que tu vida no se ha terminado, que lo que has estado contemplando hacer en contra de ti mismo, Dios te dice en este momento: detente, porque yo tengo algo maravilloso para ti. No me habías entendido hasta hoy, no me habías entendido cuando yo te hablaba, pero hoy yo te estoy hablando claramente y te estoy diciendo: hay una nueva oportunidad, la tengo ya preparada para ti. Si piensas que tu vida, aleluya, no importa, tu vida sí importa. Amén. Si piensas que no haces diferencia para personas, ciertamente siempre hay alguna persona para quien tú haces una diferencia. Amén. Siempre hay alguna persona en tu vida para quien tú eres importante. Habrá alguna persona en tu vida que sufrirá si te vas de este mundo. Y sobre todo, todos vamos a vivir una vida en eternidad, y debes saber que vas a vivir una vida en eternidad, y eres tú quien decides si vas a vivir en esa eternidad en el cielo o en el infierno. Y que si tú atentas contra tu vida, decidirás vivir una vida en el infierno y no en el cielo con Cristo. Y que vivir una vida aquí en la tierra, una vida difícil, es triste, pero salir de una vida difícil aquí en la tierra para irte a una vida en la eternidad, en un lugar que no sea en el cielo, va a ser más triste todavía. Es mejor buscar de Cristo ahora, mientras pueda ser hallado, y permitir que Él trabaje en tu vida. Y lo hará para bien, y te levantará. Y vas a ver la diferencia. Amen. En tu vida. Amen. Es mucho mejor que atentar contra tu vida ahora. Amén, amén, amén. Vamos a orar en esta tarde, pero antes de orar me gustaría saber si hay personas que han escrito y han pedido peticiones de oración en esta tarde. Dios tiene un plan maravilloso para ti.
Yo siento la presencia del Señor maravillosa en este lugar, en este momento. Cuando yo estaba preparando esta predicación, yo me estaba gozando. Porque yo veía, Señor, la verdad que cuando tú quieres buscar a alguien, cuando tú quieres rescatar a alguien, cuando tú quieres restaurar la vida de una persona, tú haces lo que para nosotros es imposible, jamás está lejos del alcance tuyo, Dios. Así que en este momento, no sé si mi esposa puede darnos la lista de las personas. Y si usted quiere oración, siga, escriba ahí. Vamos a continuar orando sobre esta lista. Nosotros oramos todo el tiempo por esta lista. En la semana también se ora por ella. Ponga su petición de oración. Vamos a ver si hay alguien que está. Aleluya. Damián, seguimos orando por tu hijo. Dios mío, Señor. Oración por el hijo de Damián Oyarzo Castillo. Oración por Natalia Llanes. Santo. La familia de Verónica Carabel. Tu restauración familiar está en las manos del Señor. Vamos a estar orando por tu familia. Maricela Lobato, tu familia está en las manos de Cristo y estaremos orando por ellos también. Les doy las gracias a todos los que nos han enviado sus saludos, que son muchos, pero estaremos orando por esas peticiones. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Padre, mira a estas personas que en su momento de desesperación han venido delante de tu presencia, Señor, reconociendo que la autoridad la tienes tú. Señor, que en su momento de imposibilidad han corrido delante de tu presencia, así como hizo el etíope, Señor. Así como hizo este centurión cuando tenían hambre de ti, Padre, y clamaron a ti, Señor. Y tú viniste, Señor, y tú los rescataste. Y tú les dijiste cuál era el plan maravilloso que tú tienes para ellos. Así yo te pido, Dios, por estas personas que han puesto sus peticiones de oración. Señor, visita estos hogares. Restaura estas familias, Padre. Otorga sanidad, Señor, al alma herida y al cuerpo que también ha sido afectado, Padre. Señor, por la gloria de tu nombre, porque tú no te contradices y porque tu palabra siempre es final y firme, Dios. Por la autoridad que tú nos has dado como tus hijos, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre. Glorificando tu nombre, Señor, y declarando que tú estás con ellos, Señor. Y confesando, Señor, tu gloria a cada una de estas familias, Señor. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu de Dios. Muéstrales a ellos que hay un nuevo día, Santo Dios. Muéstrales a ellos que no se ha terminado, que apenas están comenzando una nueva temporada, que apenas están comenzando una nueva estación en sus vidas, Dios. Y que tu poder no sea cortado, Señor. La gloria es tuya por siempre y siempre, Señor. Acompáñanos donde estén. Acompáñalos en cada momento, Padre. Revélate en sueños. Revélate, Señor, en medio de tu palabra, por medio de una llamada, por una señal en los cielos, Señor, en la naturaleza, Dios. Pero de alguna manera, revélate a ellos, Padre, y muéstrales que tú tienes todas sus situaciones en tus manos. La gloria es tuya por siempre y siempre, Padre. La gloria es tuya. Amén y amén. 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 Amén, Señor. La gloria es tuya. Ten paz, tú que me estás escuchando. Ten paz porque Dios está contigo. Porque su palabra y su poder no se ha cortado sobre tu vida. Porque la Biblia prueba una vez más que no somos insignificantes para Él. Que tú no eres insignificante para Dios, que tú tienes un valor maravilloso para Él
y pronto verás la respuesta a tu oración, como Dios la hizo con el etíope, como Dios la hizo con el centurión romano. Así Dios contesta tu oración y enviará un ángel y enviará bendición sobre tu casa y enviará la paz que tanto necesita tu alma y tu vida. La gloria es tuya por siempre y siempre. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Dios es bueno y maravilloso. Mi esposa y yo le damos las gracias a ustedes. Le damos las gracias a la voz de un remanente que siempre, como todos los domingos, nos permite transmitir nuestro servicio aquí. Damos saludos a los hermanos de la iglesia que vinieron, a los que no pudieron venir. Dios, Señor, tómalos en tus manos, guárdalos, cuídalos de alguna manera, Señor. Siempre glorifícate en sus vidas, Señor. Toca sus corazones, Señor, y guárdalos donde quieran que estén, Señor. Protégelos, Señor, de todo este asunto de la pandemia. Declaramos sanidad sobre todo aquel, Señor, que está viendo este video, sobre los hermanos de nuestra iglesia. La gloria es tuya, Señor, y sobre todas sus familias también. La y recuerden buscarlo mientras pueda ser hallado. Amén. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Nos encontramos aquí en un servicio más de nuestra iglesia, The Sound Church, en español, aquí en el norte de Houston, Texas. Sean bendecidos.